Aunque por segundo año consecutivo la COVID-19 nos impide desbordar las plazas públicas, con el habitual entusiasmo a propósito del 1 de mayo, en Granma se realizan diversas actividades para celebrar la jornada por el Día Internacional de los Trabajadores. Debido a la actual situación epidemiológica, los festejos tienen como principales escenarios a las plataformas digitales, los centros de trabajo y los hogares. Entre las actividades que se desarrollan en este territorio del oriente cubano como parte de la fiesta por el Día del Proletariado Mundial, destacan matutinos especiales, reconocimientos a combatientes de Playa Girón y la entrega de la condición de vanguardia nacional a 11 colectivos, entre los que se encuentran la empresa mecánica Bayamo, la VPC Batalla de Peralejo, la empresa recuperadora de materias primas, Yona Artesanía y la empresa pesquera de Granma. Hemos dedicado también la semana a reconocer a los trabajadores vanguardia nacional. Hemos entregado reconocimientos de proeza laboral, de hazaña laboral, el sello de Valientes por la Vida también del Sindicato de Educación, reconocimiento a dirigentes sindicales por más de 15 y 20 años en la labor sindical, y hemos reconocido a todos los trabajadores que se han destacado también en la zona roja de la pandemia. O sea que hemos hecho un movimiento productivo, un movimiento emulativo en todos los sectores de nuestra provincia para reconocer a los trabajadores que se han destacado y que con la situación del COVID han seguido laborando en los centros de trabajo para prestar un servicio al pueblo. Con un matiz diferente debido al nuevo coronavirus, pero sin perder su esencia, la celebración impulsa disímiles iniciativas para destacar el quehacer de los trabajadores cubanos en estos tiempos de pandemia y la fiesta que durante décadas esta fecha ha significado para los habitantes de la isla. En Granma, Darelia Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.